Flor está sonriente, no sé por qué, así que le vamos a preguntar. La veo tranquila, está alegre, contenta. La veo bien, no sé por qué, te veo bien hoy. Pero yo soy una mina feliz. Ya lo sabemos, pero... Atribuye la angustia, pero no, estoy muy feliz. Pero venías mal y ahora te vemos un poco mejor. No, bueno, sí, obviamente es toda una situación personal que de repente se impone en la pista. Pero estoy re contenta, hoy tenemos un re ritmo que trabajábamos muchísimo. Y tenemos ganas de que les guste al jurado y a toda la gente. Creo que cuando uno trae algo a la pista no es nada más para los jurados, es para el público, para mostrarse bien como artista. ¿Cómo anda, Flor? Noe, acá Noe y Tommy te saludan. Hola. Flor, a ver, sos tema de la semana, sí. Podríamos decir, sos tema del ritmo en el Bailando, por varias cosas. Bueno, se incorporó Nico Quiato, no sé si lo viste en la pista, si te gustó. Lo vi. Lo viste bailar y te gustó. Lo vi, me pareció increíble cómo hicieron todo, o sea, el show que brindó. Me parece que también uno no es solamente lo que baila, porque él siempre dijo que no era su mayor gracia, sino que dijo, bueno, ¿cómo puedo producir esto para llevar un buen show? Se notó también su habilidad. Habló muy bien de vos, dijo cosas muy lindas. Sí. Habló bien su mamá de vos también. La abuela también. Digo, me imagino que te habrás sentido como, no sé si te sentiste bien al verlo, si lo viste en vivo, si lo viste grabado. Yo lo vi después grabado porque tenía ensayo en ese horario. Sí. Este ritmo nuevo, hit, se baila con bailarines, entonces también tenemos que concordar los horarios de todos. Entonces en ese horario no lo vi. Y dije, bueno, voy a ver el baile. Y después me pude, bueno, voy a ver. Y medio como que no vi todo, pero terminé viendo casi todo. Y vi la parte que decís y obviamente... Me pasa lo mismo desde mi lado. Está buenísimo eso, la verdad, porque bueno, uno como espectador lo ve y es súper sano que una pareja que acaba de terminar una relación y que bueno, y que está todo tan en carne viva pueda dar vuelta a la página con tanto amor, ¿no? Porque me parece que por parte de los dos han tomado esto como una cosa muy natural y con mucho cariño. Pero no solo él, digo, quiero rescatar un poco lo que decía la mamá, lo que decía la abuela de Nico. ¿Te sorprendió que también la familia hablara también de vos? Ellos no cerraron la puerta a un nuevo capítulo, a una reconciliación, tal vez en un futuro cercano, lejano, quién sabe. Pero no va a suceder porque no está en él esa decisión y bueno, y en mí tampoco hoy en día porque aprendí a valorarme. Y hoy ya no. Antes sí, hoy ya no. Claro. Estaba escuchando recién una canción de Arjona que decía toda mi vida privada, más o menos. Bueno, pará, antes querías volver al principio. No, es que Arjona lo que decía era el problema, no es que mientan, ¿no? El problema es que te espero. Claro. Ya está, basta de esperar. Flor, ¿sabés que desde que arrancamos? Entonces, desde ese lado, pero la familia es hermosa y yo siempre tuve una relación muy linda, ellos me han dado mucho. Siempre cuando vas ahí, viste bien Thanos, vas y yo me morzaba todo, esas comidas y comidas que venían en las pastas. ¿La abuela es así como la vemos? La abuela es así, chicos. Y es así de personaje. Imparable, es un amor. No es que... También leí comentarios feos como diciendo como que Nico llevaba a su abuela por el rey. Viste que a veces se atribuye al... Bueno, que tampoco tendría nada de malo. La abuela es así. Fue y Cari, él la vio feliz llevándola allá. O sea. ¿Sabés qué, Flor? Recién cuando arrancábamos el móvil, yo te observaba y estás como muy sonriente, muy contenta. Qué lindo. Acabo de comer. Pero Noé te pregunta, obviamente, porque hay que preguntarlo sobre Nico, y te cambió totalmente la cara. Yo también noté lo mismo. Es como que, ¿qué pasa, Flor? ¿Te angustia? ¿Sentís que podés llegar a decir algo que lo lastime? ¿Estás incómoda por todo el tema de Mati, que ahora lo vamos a tocar? ¿Qué te pasa con este tema? ¿Con Nico? Perdón. Esta situación de los medios que obviamente que vamos, te buscamos, te preguntamos por Nico porque tenemos que hacerlo. Obvio. Y la verdad que te cambia bastante la cara, se te nota como un poco incómoda. ¿Puede ser? Y vale rescatar que encuentro gente muy respetuosa en el medio, como que yo le tenía mucho miedo y como que tenía una expectativa muy mala, como no, ahora mi vida va a ser un quilombo, ¿entendés? Y encuentro gente muy respetuosa. Pero bueno, no deja de ser una situación personal en la que yo también me siento un poco... No tengo un montón de respuestas, ¿entendés? Es como que... Sí, por un lado me hubiera encantado que hay un montón de cosas íntimas con Nicolás que él me ha dicho y me ha prometido y me hubiera encantado contarte esta historia y compartir este bailando con él, ir a los ensayos, ayudarlo. Claro, que Flor, que realmente Flor, nosotros teníamos una relación muy amistosa en la que nos juntábamos mucho. ¿Con Flor Jazmín? Con Flor Jazmín. Ah, mira, o sea, él la conoce como que por vos. De repente dije, Flor, ¿él conoce a Flor Jazmín por vos? Sí.
Ah. Sí, sí, o sea, Flor también es influencer. Y... Ah, medio traición esto. No, no es traición. Lo que pasa es que cuando ves que se empieza a jugar el histeriqueo, como decís, bueno, no, tratás de acordarte que es por el programa y que no es entre ellos, pero bueno, espera, me hubiera encantado que digan... Espera, Flor, perdóname, pero voy a hacer un punto ahí. Vos lo que estás diciendo es el histeriqueo entre ellos como pareja de baile. No, viste que en los medios se especula. Sí. Y yo creo que, no sé, hubiera sido re fácil decir, no, soy amiga de Flor, nada que ver, pero... Pero bueno, por ahí no encontró la forma de decirlo. No, y además también tenemos entendido que ella estaba en pareja, ¿no? No sé si vos estás al tanto, que sí, estuvo en pareja hasta hace poquito. No soy quien para hablar mucho de eso, pero digo, ¿me entendés? Los factores que empiezan a jugar en el juego. A vos te molestó que no sea clara y que no diga, espera, chicos, yo soy amiga de Flor Vigna, me llevo perfecto con ella. No, a mí lo que me pasa es que yo estaba, esto es sumamente fuera del show. Sí. Yo digo, bueno, está bien, estoy asimilando esta separación todo. Y de repente viene un capítulo nuevo donde entra el bailando, sí, donde van a empezar rumores de amor de él como míos. Y es muy pronto para... Nada, no es que nos separamos hace 5 años, nos separamos hace 5 meses. Déjame entonces, marcar... Bajo todo esto sí me pasan muchas cosas, obvio, y voy a tratar de mostrar mi mejor cara, pero no de careta, sino porque es un momento en el que también me merezco ser feliz, como Nico también, como Flor, como Mati, como todos los integrantes de esta fucking tele. ¿Una pregunta, Flor, con respeto? Perdón, Tommy, ¿eh? Sí. ¿Por qué los dos, tanto vos como Mati Nap, dijeron priorizar lo profesional? Digo, ¿por qué está mal estar con el coach? ¿Por qué está mal apostar al amor? ¿Por qué está mal que estén en pareja? ¿Que sea un camino nuevo para ambos? No, digo, no, ¿por qué es que está mal? No es que está mal, sino que lo que nosotros dijimos es, él se separó hace muy poquito, yo me separé hace muy poco. Yo le dije, no hay una decisión clara a mí en este momento de cómo hay, cómo... Yo... Me preguntan, ¿seguís enamorada de Nicolás Boquiato? No es que sigo enamorada, sino que salí de una relación que fue muy importante para mí. En este momento no tengo ganas de nada, tengo ganas. Pero de tres Aníbal Hombre. A ver, Flor, para, porque ahí ya nos estamos metiendo en otro tema, ¿no? Que es lo que pasó con Mati Nap, que por supuesto también te íbamos a preguntar, ¿no? Pero el tema es ustedes salieron a blanquearlo, a vos se te preguntó en una nota y se te vio como muy incómoda. No sabes mentir, Flor, que es algo bueno para vos, porque... Es horrible la verdad esa nota. La verdad que te doy la derecha, o sea, no es incareteable tu cara, no, pero me encantó porque, bueno, eso habla de tu espontaneidad también, ¿no? Hay gente que puede disimular las cosas tranquilamente, vos, o sea, saliste como pudiste, pero se te notaba la legua de que no era cierto. En esa nota que vos decís... Sí, en la de LAM. Sí, con Karina. La de LAM con Karina. Con me pasaba que primero se me agarró de imprevisto totalmente y después que yo no había hablado todavía con Mati, o sea, no habíamos tomado una decisión. ¿De qué decir? Habíamos tomado la decisión de tomar esta distancia. Yo dije, ¿qué? ¿De repente voy a decirle que sí, que me besé con él? Y también ya lo había hablado con Nicolás también. Y ¿Fue solo un beso? No, fue una situación, fue un querer. Nosotros nos queremos mucho. Pero espera, Martín, me imagino que te pregunta si fue solo un beso, digo, si fue una cosa de una noche o fue algo de que ustedes, bueno, ya se conocen hace tiempo y probaron empezar a salir, se fueron enamorando de a poco. No, nosotros no nos conocemos desde que empezó el certamen. Sí. He tomado bueno, pero empezó con él, hace bastante. Pero ponele que habré tomado 10 clases en toda mi vida con él perdidas. Una a los 16 años en Julio Boca, otra en Dance Move cuando estaba haciendo combate, como nunca tuve continuidad con él. Porque él es también de dar muchos seminarios. Sí. Y me encantaba él como coreógrafo, pero no conocía a su persona, ¿no? Nunca había hablado mucho con él, más que de pasillo y, bueno, en los campeonatos. Él es como muy reservado, ¿viste? Como no tiene un perfil muy, muy de charlar con todo el mundo, qué sé yo. No. Y, bueno, nada, la verdad es que cuando yo estaba mal y todo, como me gustaba mucho cómo era su cabeza, qué sé yo, no sé, él está acostumbrado a ser coach. Imagínate que Laurita y Fedeval, Barón Jimena con el novio, es como que psicólogo de todas sus parejas. Sí, sí, sí. Y bueno, y tal vez eso, más una salida y unas copas, llevó a como a verlo que fue, de otra forma. O sea, que fue solo una salida y fue solo una vez que ustedes estuvieron juntos. Fueron algunas, sí. Fue más de una. Sí. Pará, pero siempre no salidas. Mentir, me encanta. Perdón que pregunte, ¿no? Pero siempre salidas o también otro tipo de salidas, no sé. Encuentros en la. Pero bueno, para saber, somos periodistas. Son gente grande, Martín. Somos periodistas, ¿dónde estudiaste vos? Hubo casas en la escuela de Ter. Pura comunicación. ¿Hubo casas? Lo dijiste con la voz de Coto. Sí. No, se sobreentiende. Se sobreentiende que la relación fue la aposta es que yo me sentí inestable para cualquier persona. O sea, yo en este momento no soy buen partido para nada.
estadio porque no estoy bien, ¿entendés? No, te vas a cagar de risa, pero de repente no estoy. Uno tiene que estar bien para estar con alguien, si no le vas a hacer mal a la otra persona también. Flor, a mí hoy me contaron que Nico está bastante triste desde que se enteró esto, que lo que él siente es que él fue muy respetuoso con vos, que tuvo miles de oportunidades en estos meses para salir, para conocer otras personas, ¿sí? Pero él tomó la decisión como de respetarte a vos, de también darse su tiempo a él para ver qué le pasaba realmente y todo. No. Y que esto fue un balde de agua para él y que está muy triste porque de alguna manera como que se decepcionó. No, yo hablo con Nico. Hablé por último el domingo pasado. Tuvimos una charla, nos juntamos y todo. Hablé cuando empecé a salir con Mati también. ¿Hubo juntada de los dos? Juntadas. ¿En dónde? Sí, obvio. No, es que, a ver, somos ex, quien no ha vuelto a ver a su ex, pero nos juntamos a hablar. Pero vos le contaste a él que estabas empezando a salir con Mati. Le contaste a Nico. Sí. O sea, que él ya lo sabía. Nosotros, lo que nos pasó con Nicolás es que nos volvimos uno de verdad, no es un dicho. Claro. Es como que realmente son estos un 5 equipo. Años. Sí, obvio. Sí, y es un garrón cuando tenés que tomar una decisión o cuando te pasa una crisis o algo que era como tu socio, ¿entendés? Necesito contarle esto a esta persona y ahora no la tengo. Y también lo que yo le decía es que es parte de soltar. Porque en un momento era como, bueno, y voy a hacer bailando, no voy a hacer bailando, bueno, hacer bailando, y bueno, hacé lo que tengas que hacer, o sea, no te influencias. Pero ¿a quién le cuesta soltar más, Flor? ¿A quién le cuesta soltar más? ¿A Nico o a vos o a los dos? Yo creo que a mí me cuesta soltar más y a él le cuesta soltar más a su psicóloga. Claro. Yo ya no tengo que ser mala psicóloga de nadie. Tal cual. Bueno, eso es un buen paso para avanzar, sí, ¿no? A lo que es una separación sana, ¿no? Que pero, cada uno vaya buscando los roles que necesita en otra gente. Lo que pasa es que es muy difícil la separación sana con todo este... Obvio, mega, obvio. Pero, y más con el bailando en el medio. Para, yo, Flor, te quiero preguntar lo siguiente. ¿Por qué salieron a decir vos y Mati, los dos, que había sido una confusión y que ya está? O sea, que ya no pasa más nada. Es por una cuestión de que, bueno, que esto se hizo público, les afectó como pareja, porque tal vez a lo mejor podía empezar algo lindo, ¿no? Ahí. Mira, o sea, respondiendo la pregunta de antes y uniendo un poco con esto, yo lo hablé todo con Nicolás y en un momento él tuvo una respuesta diferente, como que él me dijo como bueno, esto me hace dudar de mi decisión principal y bueno, me dijo un montón de cosas que me movilizó y obviamente a mí me movilizaron. ¿El qué le hacía dudar? No, como que él en un momento me... ¿Qué pasó? Ay, perdón, pensé que me estaba hablando Martín y estaba hablando con otra cosa. No, en un momento cuando yo le cuento lo de Mati. Perdón, respondiendo a la pregunta anterior, sí. Yo sé que a Nicolás no le pasa eso porque hablamos absolutamente todo. Tal vez hablamos más de lo que tendríamos que hablar, porque como que nos queremos soltar y de repente, no, te quería avisar que lo de Mati fue una cosa. Bueno, y todo así, ¿viste? No es necesario. Como me parece que es muy mareador. Y él en un momento me mandó un mensaje que me movió todo el piso, que era como hablando de tal vez volver. Nico. Y claro, y yo le dije que no quería que esto sea por otra persona o por el programa, que me dé tiempo para analizarlo y pensarlo. Y él me prometió una reconquista increíble. Pero espera, esto de la fue, cual nunca sucedió. Esto fue cuando él se entera que vos estabas con Mati, digamos. Claro. O sea, como que... A ver, que el con alguien, yo no le dije no que, le era Mati, que era Mati, porque me parecía que era hacerlo sufrir al Pepe, ¿no? Decirle, bueno, es una persona que tiene revancha todos los días. Me ¿Y vos por qué se lo contaste, Flor? ¿Cómo? ¿Por qué se lo contaste que estabas con alguien? Porque él me preguntó de qué hacer con el bailando y me dijo, yo tengo miedo como a todo eso, de que nos inventes si vos salís con alguien, si yo salgo con alguien. Y yo le dije, bueno, mira, no es que salgo con alguien, pero me pasó esto con esta persona. Es una persona que me dio mucho cariño cuando... ¿Dónde me lo diste? Sí, sí. Y bueno, no quiere decir nada superior, pero bueno, quiero que estés al tanto de Flor, esto. Por eso. Te voy a preguntar. Esperá, y pará, perdón, Tommy, sí, para Martín, saber, sí. ¿Y qué respondió Nico a eso? ¿Qué fue lo que te prometió? A eso iba. No, bueno, él, como estábamos frente a frente ahí hablando y me dijo, ah, bueno, lo voy a tener en cuenta, de todo. Y al otro día fue cuando me mandó el mensaje este como de, no, de por ahí de me la quiero jugar con vos. O sea, te dijo de volver y ahí ya fue un no tuyo. No, yo lo que le dije es que me movilizaba un montón, que no quería que él de repente vuelva porque vio otro pibe, porque es muy de los hombres que ya me ha pasado, vuelven cuando hay otro. Entonces quiero que vuelvas porque... Flor. Nada, porque me querés a mí. Es un montón íntimo. Escuchate ya una esto. Cosa. Claro, te voy a hacer, una pregunta. No estamos aquí mirando con Noé, con Clary, con Belu. Sí. Hay cierta complicidad en nuestras miradas. Creo que todos estamos pensando lo mismo, si no, corríjanme. A ver. Yo te voy a hacer una pregunta
y vamos a apelar a la sinceridad que siempre tenés, porque Flor se ha edificado desde un lugar de absoluta transparencia. Pero no, por eso, tan sincera, no, no, está bien, pero a mí me parece que es una chica muy transparente y apelo a esa sinceridad que siempre tenés. Y es el secreto de su éxito para mí. Por supuesto que sí. Esa transparencia. La pregunta va a ser fácil de hacer, tal vez sea difícil de contestar. Te pido que te la juegues por un sí o por un no. ¿Sí? No te prometo nada. Bueno, te quiero, Toby, yo también, mi amor. Yo también, amor mío. Escúchame. Tengo miedo. Pensala, no la respondas de una. Ay, sí. Flor Vigna. Sí. Hoy, martes 16 de julio de 2019. ¿Sigue enamorada de Nico Quiato? Espera, espera. No contestes porque antes, ¿qué tenemos? Antes vamos a escuchar la palabra de Nico, que habló, habló en estos días, hablamos con él. Vamos a escucharlo, Flor, y después de la nota, si querés, lo charlamos juntas. Mirá. Dale. ¿Te sorprendió lo que confirmó Flor? No, no. ¿Por qué? No, no sé, te pregunto. No, ¿podría no, por ahí quizás sorprender o no? No sé. No, me parece bien y ojalá que sea feliz y que esté bárbaro. La decisión que tome va a estar bien. Hablé con ella para cerrar, digo, y me dijo que había conversado con vos de esto, de lo de Matinap. No sé si creo que te puso al tanto de ella antes de que vos te enteres. Claro, sí, por eso. Y fue eso, la verdad, es valorable y está muy bien. Si hay algo que nos llamó la atención, tuvimos un móvil ayer con ella y nos dijo, él se tiene que hacer cargo de algo. Entonces, obviamente, le pregunto, ¿algo de qué? ¿Te referís a una esfera, alguna relación o algo? Me dijo, no, pero hay algo que sí, de lo que él se tiene que hacer cargo. Te traslado, no sé si algo quedó una cuenta pendiente o algo, ¿lo pudieron hablar? No, no sé, no sé yo. De verdad te lo digo, me lo dijo a mí, sí, si no, no. No, ya sé. No sé de qué me tengo que hacer cargo. No, cuando termino la relación, sí, la terminamos por cuestiones mías, que lo cuento porque lo contó ella y porque decidimos contarlo así, no es que salgo a decir de eso, pero ya me hice cargo, creo. Y no, la verdad que no. Quedó en una incógnita eso porque traté de consultar, le digo, ¿te referís a esto? Y me dijo, no, él en algún momento creo que calculó que lo... Será eso y... Sí, y aparte es la tercera vez creo que me pasa también desde que estamos con Flor, ¿no? Pero más que hacerme cargo de eso, no sé. O sea, descartamos cualquier, viste, que todos especulan y dicen quizás por ahí después aparece alguna novedad de que Nico quizás estaba conociéndose con alguien más. Le consulté, me negó. No, podría pasar. No estoy conociéndome con nadie. Estoy conociéndome con mi laburo. No puedo más. No, en serio. Para cerrar, si es que había alguna posibilidad de reconciliación, esta noticia o esto que te hizo saber Flor y que te enteraste también. No, terminó. Estamos los dos solteros y ella está perfecto que conozca a otra gente y que ojalá que esté feliz y que la haga bien y que pueda superar esto lo mejor posible. No, está perfecto, está perfecto. ¿La ves enamorada de vos todavía? ¿Eh? ¿La ves enamorada de vos todavía? No. Uno lo va llevando como puede, es una separación, no deja de ser una separación. Por más que sean buenas formas y que nos queramos mucho los dos, es una separación y todo. ¿Vos pasaste una separación? Sí. ¿Y cómo estaba? Es traumático, es verdad, es difícil. Y nosotros encima con cámaras adelante. Claro. Entonces, la llevamos como podemos, la verdad que es así. Para cerrar, ¿a Mati Nablo lo conocés? De vista y vino una vez de invitado al programa mío. Mirá, ¿el año pasado? No, creo que un poco más del año pasado. Pero de eso, y de vista ahí del bailando. A mejor, no sé, no lo conozco tanto. Bueno, Flor, ahí lo escuchamos a Nico. Se lo ve, no sé, yo te lo digo como mujer, capaz, no sé si ustedes coinciden, pero se lo ve como que está... Sí, está triste. Está triste, está bajón, pero están los dos así. No sé, Tommy recién te preguntaba si te siguen pasando cosas, si estás enamorada de Nico. ¿Vos sentís que todavía lo amás? No, mira, yo lo analicé mucho, hice mucho catarsis con amigas estos días. Sí. Y también hay que aceptar que los dos estamos cambiando, pero para bien, digo, evolucionando. No es que él cambió y es un sorete, perdón, hablando mal y pronto. Sí. Él sigue siendo una hermosa persona. Pero digo, yo no puedo más idealizar al Nico que fue, ¿entendés? Voy a seguir esperando ahí como una boluda. No, yo tengo que realmente hacerme cargo de que estoy viviendo un momento que lo busqué mucho, ¿entendés? Laboralmente. Me costó mucho hacer la obra de teatro, que me elijan. Me costó y además mucho. Estás explotando, Flor, porque si hay algo que te juro que en lo que todos coincidimos es que parece que desde la separación vos estuvieras como con un reflector adelante, ¿viste? Sí, estás como muy brillante. Posta, sí, no, se la ves. También fue porque es muy importante que la persona que te dice, mirá, hasta acá llegó todo, te
lo diga de buena forma, ¿viste? No, no, porque me decía mi psicólogo, la autoestima, ¿cómo está? No, la autoestima está genial porque él no me atribuyó nada malo, ¿entendés? Claro. Él fue como hermoso, todo re lindo, pero yo no estoy para que me digas un día quiero volver, otro día no, al final sí. No, mejor no, sí. Sí, mejor no, mejor me caso con mi laburo, no, mejor voy a jugar un show por acá, ¿Flor? ¿Entendés? No, ¿entendés? No quiero. Entonces, la respuesta, no sé si es la más sincera, pero es la que quiero tener, que es no lo estoy. Bien. Y hay algo que yo no entiendo, entonces. Sí. Recién hablabas como de una incomodidad con Flor Jazmín por no haber dicho un no rotundo, que entre paréntesis, acá te juro que nos dijo que no. Siempre que le rozamos el tema de la relación entre ellos, siempre dijo que no. Pero digo, te mostrás como enojada con esa situación. Y digo, ¿esto a vos te pasa porque Nico de alguna manera te promete esta posible vuelta? No, porque él ya, después cuando nos juntamos a hablar y le dije, por favor, poneme las cosas limpias sobre la mesa, ¿es un sí o es un no? Y me dijo, así estoy bien. Claro. ¿La reconquista cuándo empezó? Porque la estaba esperando y no, nunca. Ah, o sea que después se arrepintió. A ver si entendiendo bien. Me comí unos capítulos. O sea, esto pasó así. Cuando vos le contás que estás con alguien, ese alguien era Mati Knapp, él te dice que quiere volver y que va a reconquistarte y hacer todo lo posible. Y cuando vos te juntás a hablar con él para que esto empiece a ocurrir, te dice que definitivamente no quiere. No. Pasan un montón de capítulos en el medio. En el medio él se le ofrecen muchos laburos, está medio a mil, no duerme, no sabe qué le pasa, tiene 25 años, le deben llover minas, deben pasarle un montón de cosas. Y yo también le dije como, bueno, como que obviamente no, él me dijo volver y yo no es que me tiré de cabeza, era como, dale, capo, reconquistame, o sea, la pasé mal. Claro, re mala. Lo que le dijiste lo que le hubiéramos dicho todo. Bueno, claro. Dale, querés volver, re mala. Claro, era una boluda. Sí, dale, sí, está bien, es entendible. Pero no, y con Flor es una buena piba también. Simplemente me pasó eso, que el otro día me la encontré en el gimnasio también, que una vez me preguntó dónde podía entrenar, le dije, venite al gimnasio, que Fede, mi entrenador, que es el entrenador de Nico, vamos todos. O sea, también le recomendaste el gimnasio. No puedo ir al gimnasio, no me puedo poner buena ahora. Porque Pero espera, ¿qué te molesta más? Pero un poco más mala, pero, Flor, ¿para qué te molesta más? La actitud de, hay una suerte de histeriqueo que es parte del juego mediático que establecen ellos como pareja, que es atractiva, por lo menos. Sí, pero todos sabemos que es irreal, ¿eh? Ese que es irreal, que es irreal. O sea, sabemos todo. Lo que pasa es que, bueno, ellos todavía no han hablado de sus situaciones, sí, pero juegan con eso, aunque sea irreal. Coincido, pero ¿te parece más urticante la actitud de Flor o la de Nico? No, mira, es que yo no puedo decir nada, porque, o sea, yo me confundí con mi coach, ¿entendés? ¿Qué voy a decir? Claro. Lo veo todos los días a Mati. Es una persona súper linda, incluso, que no, si bien ahora tengo la puerta cerrada porque necesito estabilidad emocional. ¿Vos la cerraste? Para mí como para él, es una persona re linda. Yo no puedo decir nada de ellos. Simplemente trato de recordarme a mí que ahora mi separación pasó a estar en un programa. Entonces, Flor, tranquila, cuando se empieza a hablar de histeriqueo entre ellos y empieza a haber coreos con besos y con cosas. No te la creas, como de tranquila. Calma, ¿entendés? Sí, calma, sí, entiendo. Sí. Ahora, volvemos a Mati, ¿no? Porque vos decís, yo también lo veo a Mati así como vos lo describís, como, no lo conozco mucho, pero se lo ve así como muy centrado, taciturno, ¿no? Sí, como muy centrado en su manera de ser, como muy maduro. Perfil bajo también. Perfil bajo. Entonces me parece que probablemente vos hayas encontrado la contención que estabas necesitando en este momento. Pero te pregunto, ¿por qué el punto final? Eso es lo que no me queda claro, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de los dos decir públicamente que no están más y que no es momento para que se confundieron y ya quedó ahí? Porque yo noté que no estaba cuerda. Ajá. Fue una decisión tuya, digamos. Porque me movilizó mucho también cuando Nico me hizo esta propuesta y después no, y después sí, después no, y después dije, uy, ¿qué me pasa a mí, no? Como no puedo nada eso. Y después, por otra parte, Mati también tiene su vida y no podíamos estar con esa cosa que sí que no y teniendo un laburo muy exigente como lo es el bailando en el medio. Claro, por ahí preferible sanar los dos, uno por cada lado, ¿no es cierto? Claro. Y después por ahí, en todo caso, después intentarlo. El sentimiento es muy real, va a aparecer, ¿entendés? Obvio. Pero que no sea de un estar por estar, por simplemente estar separados. Igual debe ser difícil, ¿no, Flor? Digo, ensayar todos los días y verlo a Mati, que seguramente te pasan cosas. ¿Y cómo haces para separarlo? No, porque funcionamos muy bien como trío. Lo que sí, por ahí ahora no estamos tanto. Facu también está de gira, yo estoy con la obra, entonces por ahí no hay tantas salidas como había antes, que al principio era como, bueno, vamos a la salsera, bueno, vamos
fuimos a muchos boliches gay donde tampoco había mucha. Claro. Se camuflaban ahí. O sea, en boliche con Mati también. Era la única chance que tenía, sí. Podríamos decir. ¿O no? Era él el que decía Facu. Ahora tenemos un poco las excursiones. Estamos nada más con los ensayos. Está muy bien. Bueno, es sano porque me parece que está bueno también. Los dos acaban de terminar un vínculo de muchos años, que por ahí a lo mejor se tomen un tiempo para acomodar las ideas. Ella quiere mucho a Julieta. Obvio. También. Es como que es medio difícil todo. ¿Y obvio. Mati qué quería con vos? ¿Mati quería todo con vos? No sé qué quería. También él tiene mucho respeto hacia su ex, que la quiere mucho. Y bueno, nada. Como ¿cuándo se separaron ellos? Porque es algo que no nos terminaban de confirmar nadie. Eso corresponde que te lo diga él, pero sí se separaron antes de que nosotros. De que estén mucho juntos. Antes de lo que pasó entre de los besos. Sí, está claro eso, bueno, pero bueno, Flor, no sabía bien la fecha. Lo mejor en la pista esta noche a partir de las 22:30 por el 13, rompanla, te queremos ver sonreír. Vamos, que todo pasa y siempre que llovió.